Cada día es una batalla. Los policías son los soldados de esa guerra contra la delincuencia. Por eso, cuando a finales de cada año hay cambios en su estructura, estos se miran con ojo forense. Esta vez no resuena el tema de los ascensos, pero sí, para algunos, las leyes vigentes. Esas normas que existen que privilegian los estudios, los cartones, los diplomas sobre la propia efectividad y actividad policial son perjudiciales, ¿no? En septiembre se promulgó la norma que regula el proceso de ascensos en la Policía Nacional. Esos se sustentan en un sistema de evaluación meritocrática y de desempeño profesional. Esto ha hecho que se tomen algunas decisiones. La que más ha llamado la atención es la de Víctor Reboredo. El curtido coronel, ahora ex cabeza de la División de Homicidios. No entendería si es que ese prontuariado habrían sido puestos en libertad. Ahora deja la DIRINCRI para seguir un curso de maestría en gestión pública en la Universidad Católica, paso previo para ascender a general. No me parece que haya nada extraño, porque aprenden a hacer gerencia, a administrar temas que el servicio policial no se los brinda. Como el tren del sur, los sanguinarios de Aragua. Uno de los principales cazadores del tren de Aragua y quien fuera amenazado por Wanda del Valle deja las intervenciones y las calles. El general Carlos Céspedes Muñoz es el nuevo jefe de la Dirección de Investigación Criminal. La polémica está servida por los cambios en la Policía Nacional. No solo los del edificio de la DIRINCRI, sino también cruzando la Avenida España en la DIRCOTE. La jefatura de la Fuerza Antiterrorista recayó durante los últimos 3 meses en el coronel Max Anwaman. No ha ascendido a general justamente porque le faltan algunos cursos que ya no puede realizar. No ha podido seguir como jefe de la DIRCOTE. El general Luis Flores lo reemplaza tras dejar la Dirección de Investigación Criminal. Durante la gestión de Anwaman se capturó al hijo y al sobrino de Víctor Quispe Palomino, el cabecilla senderista en el Braem, apodado José. Sí, es un poco extraño el tema. Podría estar eventualmente cumpliendo una función operativa que se adecue un poco más a su perfil. Al parecer, el también representante de la Red Internacional Antiterrorista está a cargo ahora de la Escuela de Formación Policial en esa materia. No en vano investigó además a organizaciones como las FARC y Hezbollah. No solo el fondo, que son los cambios, generan controversia, también la forma. Hace unos días, el ministro del Interior, Víctor Torres, pidió al alto mando policial aplazar la publicación de las variaciones. Esto habría generado cierto malestar. El Ejecutivo finalmente dio marcha atrás. No me dice bien de la relación que podría haber entre el ministro y el comandante general de la policía. En mi tiempo hubiera sido impensable ese mensaje dislocado. Las normas que sustentan los cambios también podrían ser reformadas. Estamos estudiando esto para proponer en la siguiente legislatura, que empieza en marzo, los cambios necesarios para que no se siga privilegiando los estudios y los cartones y los diplomas sobre la operatividad policial. Varias regiones tienen nuevas jefaturas policiales. Algunas, donde ha estallado la violencia, sobre todo en el sur, están en alerta. El general Pedro Ortiz es un ejemplo. Jefe de la macrorregión policial Puno, podría tener una prueba de fuego la próxima semana. Y es que el Movadef estaría detrás de las movilizaciones que se convocan para el martes 9 de enero contra el gobierno de Dina Boluarte.